Tras una manifestación en la plancha del Zócalo capitalino, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzó petardos y otros objetos contra el Palacio Nacional, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Este incidente dejó saldo de 26 agentes policíacos lesionados, con heridas en su mayoría en piernas, brazos y glúteos. Todos los heridos fueron trasladados a diversos hospitales para recibir atención médica especializada, gracias al apoyo de ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Luego del evento, los manifestantes se retiraron del área circundante al Palacio Nacional.